Buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy. Noticias importantes, gente, en este caso la versión global. Y es que, bueno, le han dado un top grossing de 50DS. Es decir, no porque haya sido la japonesa, que ya sabéis que en este caso pues dieron 50DS. Ya que, bueno, las DS que repartieron allí fueron, yo creo que instantáneo la vela del top grossing. Está haciendo una celebración en ese sentido con el tema de Broly y lo del trío Super Saiyan. Creo que la temática pues han acertado sinceramente. A mí por lo menos yo estoy bastante contento con esta Worldwide Celebration. Independientemente pues bueno, de que me hayan salido las unidades, que esta vez pues hemos tenido un poquito de suerte y han salido rápido las unidades. Os deseo también mucha suerte si seguís tirando y seguís pues bueno a la hora de la siguiente parte y demás. Pues bueno, os deseo mucha suerte. Pero bueno, en este caso vamos a ver un poquito pues lo que nos han dado de recompensa, ¿no? Han sido 50DS, que las regiones que estuvimos comentando, Francia, Hong Kong y Macao. Y bueno, 50DS, orbes que han dado, pues en este caso, tipo tech y tipo físico para los dos LR, tanto Broly como el trío Super Saiyan. Y luego pues nos han dado tickets de invocación, en este caso que los tickets básicamente son para los banners que tenemos actualmente disponibles de tickets, que ya estuvimos comentando un poquito, pues bueno, qué hacer con las memorias de Dragonstone, dónde tirarlos, qué banner interesa más. Todo eso, gente, es lo que me preguntéis, ¿vale? ¿Cuál es el banner que...? Lo tenéis en el canal, ¿vale? El banner que interesa más y qué es lo que hacer. Tenéis toda la información ya de hace unos cuantos días en el canal, ¿vale? Así que esos son los tickets que nos han dado para utilizar en esos banners. Nos han dado también Kais y nos han dado, pues en este caso, espacio de personaje y demás, que está bastante bien, ¿vale? ¿Por qué han dado lo de las 50DS? Vamos a comentarlo a continuación, ¿vale? Al igual que las japonesas, pues dieron 50DS, 35 tickets y el tema de, pues, orbes y todo eso. Vamos a verlo por aquí, ¿vale? Debido a la unificación de la programación de las dos versiones internacionales y las japonesas, las reglas de distribución de la recompensa para alcanzar el primer lugar en las tiendas serán ajustadas a partir de esta vez. Para la versión internacional, 50 piedras de Dragonstone serán distribuidas si se alcanza el primer lugar en 3 o más regiones. O sea, que a partir de ahora, si se alcanza 3 regiones, pues vamos a tener 50DS. Gente, esto está muy bien, ¿vale? Está muy bien, ya que, pues bueno, nos beneficia un poquito en este caso a la hora de... El ruseo que hemos tenido de banner, que era normal, bueno, normal, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero deciros es que hemos tenido ese ruseo de banner que tenían que hacerlo porque, bueno, para la hora de sincronización, nos dieron 50DS anteriormente por el hecho de la unificación de versiones, pero bueno, hemos tenido de Cell Max, hemos tenido lo de que no lo veo por aquí, lo del banner de topo también, que no sé si está por aquí un poquito, que no veo el banner de topo, seguramente está un poquito más hacia atrás el banner de topo, que pero bueno, bueno, aquí lo tenemos, el banner de topo, tuvimos también el banner del Ultra Instinto, y es decir, pues bueno, a la hora de cuando lleguemos a tres regiones, pues tendremos en este caso, pues bueno, el hecho de las DS, ¿no? Aquí, como veis, la contabilización de las versiones internacionales japonesas se realiza por separado, o sea que no tiene nada que ver, por eso lo tenía abierto. No tiene nada que ver porque, bueno, vale, es que como han dado 50DS, han dado... Allí las japonesas 50DS le han dado también la global. No. O sea, te lo pone por aquí, ¿vale, gente? Hay que leer un poquito y lo pone por aquí. Así que nada, el número de regiones también, que dice por aquí, para la Google Play y para la App Store, se contabilizará por separado, ¿vale? Así que bastante de agradecer, porque son otras 50DS que nos llevamos. Ya que, bueno, en este caso también otra cosita interesante, que vamos a tener login bonus como lo tenía la japonesa el fin de semana, esas dos DS que vamos a tener por los ganos y demás. O sea que está bastante bien, junto con todo el tema del contenido, pues bueno, que nos falta, no sé si lo tenía abierto por aquí, el tema de la celebración. Ah, aquí la tenemos, la celebración, todo el tema de la celebración que tenemos. Sabéis que, bueno, el hecho de que nos tienen que llegar esa, el evento, los login diarios, las misiones especiales, el evento diario de DS, que es este, el de Gohan por aquí y demás, ¿vale? El de las orbes, es decir, bueno, hay cosillas que faltan por llegar también. Creo que nos falta, si no me equivoco, aparte de toda esta celebración, nos faltaría creo que una stage nueva del Memorial Battle, ¿vale? Que no la veo por aquí, ahora lo está encontrando por aquí. Tenemos una stage nueva a partir de la semana que viene. Y bueno, más cosillas y demás que nos tendrían que llegar respecto pues a la celebración. El tema de los esas que no lo tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer con las DS? ¿Seguir tirando o no? A ver, yo os aconsejo en este caso que si habéis empezado una rotación ya y os falta algún que otro multi, no sé, vais, os faltan dos multis más, y en este caso, pues bueno, para cerrar la última, que es la gratuita, tanto en el banner de Goku como en el banner de Broly, perfecto. Si os falta una para tener la gratuita, pues perfecto, podéis hacerlo, ¿vale? Evidentemente. Ya que, bueno, todo lo que vayas a tirar en este banner de la parte 1, pues las monedas las vas a poder intercambiar con el tema del sistema nuevo que nos pusieron, ¿vale? Del hecho del Pity, en celebraciones importantes, yo creo que esto va a estar aquí.
pues de poder intercambiar pues el personaje nuevo directamente, ¿vale? Tanto el festival como el carnival, y puedes hacerlo, ¿vale? Aparte de, bueno, intercambiar las monedas, en este caso lo que sería pues las festival por carnival y las carnivas por festival, ¿vale? En este caso, si no queréis empezar otra rotación y no tenéis de eso suficiente, yo os aconsejaría ya ahorrar para la parte 2, y con la parte 2 lo que vayáis sacando, pues si os lleváis algún ER de la parte 2, pues mejor que mejor, y las monedas que tengáis, pues le vais haciendo la conversión para la parte 1. Es, para mí sería mi opinión, para lo que me preguntéis. Banean, sigo tirando y demás, yo es lo que haría. Si os falta alguna multi en el tema de los banners, perfecto. Si vais a empezar otra rotación, que en este caso serían 150 de ese, ya ahí no, ya os diría, gente, ahorrar para la siguiente parte, ¿vale? La siguiente parte 2, que me preguntaría, vale, bueno, la siguiente parte 2, el año pasado por lo menos los banners, no sé si este año será diferente, pero bueno, los banners del año pasado, tanto el de Future Trunks como el de Future Gohan, ¿vale? Pues nos llegaron a partir de 15 de septiembre la unidad. Así que bueno, esta semana que entra la siguiente, no, la partir de la siguiente pues sería el fin de semana, el domingo, que es cuando había que esperar. Seguramente nos digan lo del Dokkan Now para enseñar las unidades, y habrá que ver un poquito, pues a ver qué unidades nos traen ahí. En este caso estamos un poco pendientes todo, a ver si es un Broly o un Bio Broly, a ver qué acaba pasando, ¿no? Pero bueno, el tema de los ESAs y demás, pues los que preguntéis, ¿dónde están los ESAs del Broly y demás? Porque yo creo que deberían venir alguno que otro más, que vamos a comentar a continuación. El año pasado, gente, para que lo preguntéis, en cuanto al contenido, es decir, el contenido salió de la parte 1, tuvimos la parte 1 con el tema de la unidad free to play, el hecho de las unidades con Dokkan, los LR, las unidades secundarias y tal, que el año pasado pues sí fue diferente porque fue Dual Dokkan Fest, pero bueno, tuvimos Virtual Dokkan y un poco más en cuanto a contenido, el hecho de algún evento de dificultad y tal, o sea, más o menos parecido en cuanto a este año el tema de contenido. Los ESA sí que vinieron un poquito más tarde, vinieron dos Dokkan Fest, ¿vale? Y el cual luego pues vinieron dos unidades secundarias. En este caso, pues bueno, claro, este año no va a ser así, porque evidentemente, pues bueno, el año pasado fueron unidades respecto a banners anteriores de Dokkan Fest y demás, no va a ser este año de la misma manera, ¿vale? Es decir, este año lo que tendremos, que si fue Zamasu y el Trunks y estas unidades, ¿vale? De sus respectivos banners y demás, unidades secundarias, lo que va a ser este año pues es Broly Inteligencia, que es el cual que estamos esperando todos. Aquí ya le han puesto actualizado lo que sería la categoría de Planetario y Destrucción en Modo Boss, 170%. Y pues este año deberíamos tener esto. La unidad en cuanto a su ESA, yo creo que va a ser auténtica bestialidad. Es lo que estamos esperando todo el mundo, perdón. Porque en el momento que le pongan un poquito de añadido extra a esta unidad, el Broly Inteligencia va a ser una barbaridad, ¿no? Yo creo que tendremos esa, seguramente tendremos la unidad acompañante, igual que, por ejemplo, pues, con esto, o sea, tendremos la unidad Dokkan Fest y la unidad acompañante vendría con su ESA, porque está relacionado, ¿no? Este señor, cuando le metan el ESA también, va a ser un support increíble para ayudar y demás. Y lo que no sé si meterán algunas extras más, no sé si es Lug, que es de Moviboses, lo dudo mucho, yo creo que va a ser todo relacionado con películas, por lo que estamos viendo. Pero bueno, Slug por ahí sería una buena opción. Este Tool de Inteligencia, que yo no lo recordaba, me lo dijo por aquí Infer, si veis el videito, pues muchísimas gracias por recordar lo que estamos en directo. Y este Tool, es verdad, este Tool de Inteligencia, si no me equivoco, es una unidad súper antigua, ¿vale? Es bastante antigua y creo que no tiene su ESA, la verdad, que estaría bastante bien incluso para Mo y Bosses acompañarlo un poco, ¿no? E incluso también por ejemplo el Cali Junior, ¿vale? Gali Junior, por el hecho de que no entran muy voces, pero bueno, hay un Gali Junior que sabéis que es de película, ¿no? Entonces no sé si con eso llegarían a acompañar alguno que otra unidad secundaria, o por ejemplo también el Super ESA del Broly CTR para reforzar un poquito más lo que sería la categoría Movie Bosses, que yo creo que Movie Bosses al final se va a convertir en todo tema de Broly, la verdad. Pero bueno, hasta aquí el vidito, gente. Decid por comentario vosotros lo que habéis hecho con el Top Grossing. Si habéis tenido suerte, si habéis tirado sumo, dejadlo por comentario. No olvidéis suscribiros, que se agradece bastante. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Cuidaros. Hasta la próxima y adiós.